Este es un corte informativo de Collito Noticias. Joven de 14 años denuncia a su esposo de 40 por agresión física. La golpeó con pies y manos en varias partes del cuerpo. Tiene Hermosillo la primera e histórica flotilla de 10 barredoras eléctricas. En la colonia Mallorca, estudiante denuncia intento de asalto. Según el INEGI, la inflación en Sonora sigue a la baja. ¿Tendrán ellos otros datos? Por no presentar el programa especial de protección civil, clausuran área de juegos mecánicos de la Feria Navojoa 2023. Acuerdan colectivos y gobierno reforzar búsqueda de desaparecidos en Sonora. Termina Sonora con un oro, 3 platas y un bronce en nacionales con ADE de boxeo. Para Collito Noticias, Adrián Cobos.